Hello, good evening. Good evening, Tisha. How are you today, Melvin? Fine. Excellent. It's nice to hear that. And Alexander, how are you today? Very well. Okay, very well. Doing well. Excellent. All right. Welcome to your English class. Sandy, how are you today? Good evening. Good evening. I How have a good day. I'm sorry. I have a good day. Oh, you had a good day. Okay, very good. Excellent. And tell me, what did you do? What did you do? I working Oh, you in work. all day. Okay, very good. Excellent. Oh my goodness. It's nice to hear that you had a good day. Excellent. And Vanessa Monzon, how are you? Good evening, teacher. Good evening. Just getting from work, huh? Yes. All right. Very good. Well, drink a cup of coffee so you can get your energies back. All right. It's always nice to see you. Hello, Ana Gloria Diaz. Hello, Kevin. Good evening, Catherine. Good evening, Melvin. Melvin Flamenco and M Melvin Evening. Jose. And good evening, Ever Lopez. Good evening, teacher. Good evening, sir. Let's see. Good evening, Diana. Evening. And how was your day, Diana? No. How was your day, Diana? I'm sorry. I wasn't able to hear you, Diana. I'm sorry. Okay, very good. Vanessa, how are you today? And Christopher, how are you? Good evening. Hi, good evening. How are you? I'm doing great. And how was your date, Christopher? Today was at home. Okay, so it was your day off. No, home No. office. Okay. Home office day. But it's really, really chill too. Like Okay, yes. was oh, all right. It was an easy day. Easy day. Very good. Excellent. Excellent. All right. Hello, Yamilet. Hello, good evening. Good evening, Yamilet. And how was your day, Yamilet? How was your day, Yamilet? Yamilet, hello. How Hello. was yes, how was your day? Oh, ¿cómo estuvo tu día? Bien, magnífico. Oh, okay, marvelous. Okay, very good, excellent. And let's see. Okay, we have our friend Emerson Vasquez. Good evening, sir. How are you? Hi, good evening. Fine, and you? I'm doing great. Thank you for asking. Okay, you are the best. You are the best. You. You. Okay, very good. And Jorge Vasquez. Good evening, sir. Good evening. Okay, how are you? How are you this gorgeous evening? Yeah. ¿Cómo estás esta hermosa noche? Yeah. I don't listen. Now it's okay. I listen. Oh, okay.
Sorry. Oh, no, that's okay. That's okay. Very good. Excellent. Well, I hope you have had a wonderful day today. And of course, today is the second day of the week. It is a Tuesday. Tuesday. Mm-hmm. All right. And we have a lot of things to learn today. We are going to go over the structure of the simple present tense. We also going to do some practice with the simple present. And also we're going to look at some expressions, word expressions, like adverbs, adjectives. And then we're going to do some reading, okay? And we are going to be translating some Spanish sentences to English and the other way around. I'm going to tell you the sentence in English, and you're going to tell me what is the meaning in Spanish. And then I'm going to give you a Spanish sentence, and you will translate it into English sentence. So you can, that exercise helps you to organize the sentence in a way that the English language is spoken. Yeah. Because sometimes what we do, we translate the words by words in English, but actually what we are doing is just speaking English and Spanish, or Spanish and English. So we are going to be able, after that exercise, to be able to translate the word and make the interpretation of the word. Okay? So, but before that, we are going to do like a review from yesterday. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer, ¿ok? En Sandy, dígame, ¿qué vimos ayer? Yesterday, we stood this song. Of the vocales, ¿cómo se dice? Vowels. Okay. Okay. Yes, we went over the sounds of the vowels. Okay. Okay. Now, can you tell me pronunciation? Yes, can you tell me, one answer, because everybody's gonna, you know, it's gonna complain that they don't have the chance to answer the question. So so you say that we went over the sound of the vowels, right? So we went over the sounds of the vowels, right? Yes, this is what we did yesterday, right? Yes, we went over the sounds of the vowels. We went over the sound of the vowels. Okay, remember the V is like va, and the O is this one is va, and this one, the sound of this one is like a wa. So va, wa, vowels. Yeah, very good. Excellent. Good job. Yes, vowels. Yes. So yesterday we went over the sounds of the vowels. Repeat it, please. Okay. We went over the sounds. The end sounds. Sound, okay, we went over the sound of the vowels.
Vowels, yes. Vowels. No, it's no, va. Va. Vowels. Va. Vowels. Va. Vowels. I know it's hard to, you know, being like in a camera, it's very hard to, you know, for you to assimilate the articulation, but if you buy your lower lips, y te muerdes los, el labio de abajo, con los dientes de arriba, with the upper teeth like this, you are going to be able to produce the sound. So it's vowels, not vowel. See, vowel is different. Vowel is different. It's vowels. Vowels. Okay. So yes, we went over the sounds of the vowels. Yes. So vimos los sonidos de las vocales. Y what are the sounds of the vowels, Sandy? ¿Cuáles son los sonidos de las vocales? ¿Cómo necesito que se lo diga? Por favor. Como se une el abecedario. Los sonidos de las vocales. E, I, O, U. No. Son los de las el abecedario. Sí, dígame, Ever López. A, E, A, I, A. E, I. Very good. A, E, I, A, A. Very good. Those son los sounds de la vowels. Recuerden que una cosa es el sonido y otra cosa es el nombre. Los nombres son A, E, I, O, O, U. Pero nosotros hablamos con los sonidos. A, E, I, A, A. Acuérdense que eso es la base. Si usted quiere mejorar su inglés, esa es la base para usted mejorar su inglés. De saber los sonidos de las vocales. Si no, se va a quedar igual. Ok, very good. Thank you very much, Sandy. Thank you very much. Ok, ya vimos eso. ¿Qué más vimos ayer, Alexander? Varias como reglas. Ok, dígame una de las reglas. One of the rules. Una de las reglas es que cuando... hay una frase que termina en E, se elimina la E y se pronuncia la última consonante como se debería pronunciar con respecto al abecedario en inglés. Ok, very good. Entonces, si tenemos esta, ¿cómo la leyéramos? Sería late, porque la A se pronunciaría como se pronuncia en inglés. Very good. Very good. Se le da el nombre a la vocal. El nombre a la vocal. A. Yes. Entonces se pronuncia como la vocal. Very good. Entonces sería late. ¿Verdad? Late. Very good. Excelente. Good job. All right. En Vanessa Heroína, dígame qué otra regla vimos. También usted nos explicaba de las pronunciaciones. Por aquí la nota. Ok, Erika, dígame qué más vimos ayer. La articulación. Ok, articulación. ¿Y qué es articulación, dijimos? Es el, se usa el sonido que le damos uno con la lengua, con la garganta. Ok, la articulación es los muslos que usamos nosotros para producir ese sonido, ¿verdad? Y entre esos tenemos la lengua, los labios y la garganta, ¿sí? En el caso de la palabra, por ejemplo, en el caso de la palabra ma, there, aquí, si no tenemos una buena articulación, no vamos a poder pronunciar bien esta palabra, porque tenemos la TH aquí, ¿y qué hacemos para producir el sonido de la TH? Erika, Lisette. Se
Se nos fue. Ok, Vanessa. Gánense usted los puntos. ¿Qué hacemos para producir el sonido de la TH? Vanessa Monzón. ¡Sorpresa! No te quiero aquí, madre. Gracias. No remember, teacher. Disculpe. No remember. Acuerde que dijimos que si usted quería aprender inglés, tenía que practicar lo que íbamos a dar todos los días. Me prometieron ustedes que iban a, si no, no vamos a pasar de ahí. O sea, no importa cuánto les enseñe yo, lo mismo vamos a quedar. Sí, vamos a estar. Sí, dígame, Diana Rudas. Que tienen que sacar la lengua. Ok, tenemos que sacar la lengua para producir el sonido, ¿verdad? Si yo digo mother, mother, no estamos bien, ¿verdad? Entonces, mother no es la correcta pronunciación de esa, porque no estoy articulando bien la palabra. Entonces, para articularla bien, yo tengo que decir, en primer lugar, la letra O la tengo que pronunciar como A, ¿verdad? Y digo ma. La M la produzco con los labios. Tengo que decir A, y luego sacar la lengua, y la E, y la R, ¿cómo produzco el sonido de la R? Catherine. Vanessa, por favor, yo la pongo en mute porque se oye mucho la televisión. Solo prenda el micrófono cuando le pida hablar, por favor. Ok, entonces, ¿cómo pronunciamos el sonido, ese sonido, Catherine? El de la R. Poniendo la lengua detrás de los dientes delanteros. ¿La R? Poniendo la lengua atrás de los dientes delanteros. No. ¿Se adelanta? No. Mother. ¿Cómo pronunciamos el sonido de la R? ¿Alguien? R. ¿Cómo lo pronuncias? Sí, dígame, en Eli Yamilet Márquez, ¿qué hago? En el paladar, la lengua. Exacto, pongo la punta de la lengua en el paladar y digo ra, ra. Si usted no ha hecho eso, créame que no va a cambiar su pronunciación. Los que me dijeron que querían cambiar su pronunciación, no va a cambiar nada si no hacen lo que les digo. Van a seguir diciendo mother, mother. Sí, vamos a terminar así, ¿ok? Felicitaciones a los que están contestando, los que enseñan que sí quieren aprender. Los demás todavía tenemos 14 días, 18 días para podernos poner al día. Por favor, practiquen. Sí, esta sería, la pronunciación de esta sería mother. Oiga, mother. Yes, very good, excelente. Entonces tenemos esa. ¿Y qué más aprendimos, Ever López? Dígame, Ever López. Yes, el sonido de la Y. ¿Cuál es el sonido de la Y? Yes. I, ¿verdad? Yes. I. Yes. I. El sonido de la Y siempre lo vamos a pronunciar Y. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo digo you, si yo digo you, estoy diciendo así. You, ¿sí? Con la J, porque la J, el sonido de ella es ya, ya, J. Entonces digo you. You are my friend, ¿sí? Ya, yo voy a poder decir esa, voy a poder articular bien esa palabra, you are, ¿sí? En vez de decir you are, ¿sí? Para cambiar eso tenemos que articular bien. Excelente, buen trabajo, you are. Ok, entonces estamos viendo que todo lo que vimos ayer es importante para nuestro proceso de aprendizaje. Acuérdense que esto es aprendizaje suyo. Yo ya puedo hacerlo. Yo ya tengo la articulación, ya sé cómo hacerlo. Se lo estoy. Alexander, dígame. Otra regla era de las dos O. Las dos O se pronuncia U. Sí, correcto. Otra, la regla era de las dos O. Ajá, cuando encontramos dos O en una frase se pronunciaba como la U latina. Sí, correcto. Sí, por ejemplo, cuando ponemos la palabra B-O-O-T,
Yes, B-O-O-T. Yeah. Que aquí la leeramos como boot, ¿verdad? Put. O si nosotros decimos my tooth hurt. Yeah. My tooth hurt. Yeah. Me duele el diente. Sí, dígame, Melvin, ¿a usted? También aprendimos la regla de la da o sí. Aprendimos también la pronunciación de da, sí, cuando decíamos da o cuando decíamos di, sí. Y dígame, ¿cuál es la regla? Que cuando la siguiente palabra empieza en consonante, suena da. Sí, ajá, the car. La palabra empieza con vocal, se pronuncia D. Yes, the elephant. Yes, perfecto. The elephant. ¿Y dónde me voy a dar cuenta yo de eso? Que usted lo aprendió ya. Cuando estemos haciendo la lectura, cuando usted me esté leyendo y, por ejemplo, haya, encuentre una frase así y usted me diga, the elephant. Ahí voy a saber yo que no ha estado estudiando su pronunciación, sus reglas. ¿Ya? Entonces, háganme un favor, por favor, estudien, porque esto no va a pasar por mágica. Por magia no pasa. Sí, tiene que estudiar, tiene que cambiar. Les dije que el inglés era un estilo de vida, no un curso. Estilo de vida quiere decir que yo voy a cambiar la forma como estaba haciendo antes. ¿Para qué? Para poder yo salir adelante al otro lado de la orilla y poder decir, hey, pude hacerlo, I did it, sí, y no terminar el módulo y decir, puchica, no aprendí nada, ya, ok. Entonces, esas reglas las vimos ayer y hoy vamos a aprender dos reglas solo más porque las vamos a ver en la lectura y son las reglas de la doble E, sí, cuando tenemos una palabra que tiene doble E, entonces esa se escucha como una I latina también. En el caso de meet, ¿ya? En caso de este, aquí leemos nosotros meet. En el caso de esta, ¿ya? Teeth. Teeth serían dientes, ¿verdad? Y tooth sería un diente, teeth serían dientes. ¿Ok? En el caso de esta, sería feet, ¿ya? Y en el caso de esta que lo usamos sería weak. Si se fija, las palabras que tienen la double A, ¿sí? El sonido que le damos es I. La I. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Otra es cuando tenemos la EA juntas. ¿Qué pasa con esto? Cuando tenemos una palabra que trae estas dos vocales juntas, la E no suena, es muda y esta se oye como I. Sí. Entonces, ejemplo de ella es, por ejemplo, flea, yeah. Flea, que es a pulga, ¿ok? Leaf, yeah. Leaf, si se fija la A no suena, se ve como I, leaf, leaf es una hoja, y heel, yeah. Heel, que es como cuando uno está enfermo y uno se recupera, heel, es recuperarse. Yes. Una pregunta. ¿Cómo se pronuncia teeth? Se pronuncia, ¿verdad? Teeth, ajá, teeth. Teeth. La TH, acuérdense que tiene que sacar la lengua. Teeth. Ajá. Uh-huh. Pero se escucha como que fuera una F al final. Todas las palabras que terminan en TH tienen ese sonido como de F. No, la vaya a hacer F, no, ese es el sonido que imitan las personas cuando no saben qué hacer. Entonces, por ejemplo, yo, si yo no le hubiera enseñado, se oyera así, tif, oiga, tif, se oye como F, ¿verdad? Ahorita estoy haciendo eso, ¿ves? Tif, pero no, es tif, tif, tif. Pero eso me pierde su cámara, me aparece otra persona. Oh, teeth, ajá, sería teeth, así, okay. Teeth, ya, yeah. Aunque usted lo oiga como una F, pero no es F, ya, yeah. Okay. Es una teeth,
Very good. Entonces, tenemos esta regla. Flee, leave, kill, read. Y la double E, que es meet, thief, feet, and weak. Esas son las dos reglas que las vamos a ver en unas palabras que vamos a, en la escritura, en lectura que vamos a hacer hoy. Okay. All right. Entonces, ya estamos ahí, aumentamos. Dígame, Melvin, please. Tengo una pregunta, sí, antes de iniciar, para no interrumpir luego. Con respecto a lo de la plataforma de las tareas, ¿cómo se va a ir avanzando? ¿Si es por cada clase el tema que se va viendo o si se va a avanzar a voluntad? Sí, ahorita vamos a comenzar el Simple Present y luego nos vamos a mover para la plataforma para decirles yo cómo es que la vamos a ir trabajando. Y van a ver que lo que le voy a dar yo aquí es lo que se va a ver en la plataforma. ¿Ya? Buena pregunta, excelente. La primera clase, siempre le digo, es como para nivelación, ¿verdad? Por eso es que hoy yo les estoy reclamando, porque ya los nivelé, ya lo que les enseñé ayer, ya yo se los puedo exigir hoy. Ayer no le podía exigir a nadie nada, porque ¿qué le había enseñado? Nada. Pero hoy sí, ya le enseñé yo. Entonces, por ejemplo, mañana yo le puedo exigir yo de estas dos reglas, de la I y la EA. Ya le puedo decir, oiga, ¿cómo son estas reglas? ¿Por qué no las he estudiado todavía? Porque ya se las di yo. ¿Sí? Y cada vez vamos a ir aprendiendo más cosas y créame que se le va a hacer más difícil si no va aprendiendo las cosas desde ahorita. Así es que... Estudie. Ese es mi consejo solamente, ¿ok? Porque no nos vamos a parar. O sea, vamos a seguir adelante, vamos a seguir y se va a hacer bien difícil llevar a alcanzar como el ritmo, ¿sí? Ok, very good. Entonces, buena pregunta, Melvin. Ya vamos a ver lo de la plataforma. Entonces vamos a empezar hoy con lo que tenemos para hoy. Y para hoy tenemos la Simple Present. Yes. ¿Qué es el Simple Present y para qué lo usamos? ¿Alguien me puede decir? Ya lo vieron el Simple Present en el módulo pasado. Ya. Vamos a hacer como una pregunta, a ver si todavía se acuerdan qué es el Simple Present y para qué lo usamos. Y a Milet, ¿para qué usa usted el Simple Present en inglés? ¿Enly, Emilet? Ever López, dígame. We use the simple present. But why? ¿Cómo se llama? For expression activities, daily activities. Ok, ajá. Lo usamos para daily activity, ¿verdad? Daily activities. Daily activities. Activities. Yes. ¿Cómo cuáles, José Chinchilla? Dígame, José Chinchilla. Good evening, teacher. Good evening. El simple present is when the people say something that in the moment. Ese sería el present continuous. Oh. Ajá. Simple present es como dijo nuestro compañero, es para daily activities, o sea, para actividades que las hacemos diariamente. Por ejemplo, usted dice, I brush my teeth. Yeah. I brush my teeth. ¿Sí? I take a shower. ¿Sí? Entonces son daily activities que usted las hace todos los días. Para eso usamos el simple present. ¿Sí? Simple present. Y este simple present tiene dos formas. Two forms. ¿Y cuáles son las dos formas?
tiene la base form. Sí, y tiene la otra que es la verb plus the S. Sí, tiene la otra que es la base, la forma, el verbo más la S. Por supuesto, vamos a ver eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes usan la base form? ¿La usa el I, el pronombre I, el pronombre you, el pronombre we, el pronombre you y el pronombre they? ¿Sí? Esos usan el base form. Y el que usa el verbo más el es, tenemos las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? He and it. Esa usa el verb plus es. Esas usan esas, ¿sí? Por ejemplo, digo, por ejemplo, dice Jorge, I drive to work. I drive to work, ¿sí? Que él todos los días se va, maneja para el trabajo, ¿sí? I drive to work. Entonces, por ejemplo, si José Chinchilla quiere decir que Jorge maneja para el trabajo, entonces usamos la otra forma, ¿sí? Que es esta forma, sería el verbo más la es. Entonces, ¿cómo diríamos? Diríamos a Jorge. Jorge. Drives, yes, to work. To work. Very good, yes. Jorge drives to work. Y ahí, sí, dígame, el Chinchilla no ha bajado la mano, ¿verdad? Sí, perdón. Se había quedado así. Perdón. No le dolía la mano. Ok, entonces aquí Jorge drives to work. Entonces, si lo vemos de ese punto de vista, nosotros que una forma es la forma base y la otra forma es el verbo más la S, entonces se nos va a hacer más fácil poder acordarnos de esa forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dígame, Erika, vamos a ver, y Jorge, dígame que Erika lee el periódico todos los días. Sí. Ah, Erika. Reads. Erika. Reads. Yes, very good. Newspaper. The all news. Day. The news. Paper. Every day. Erika reads the newspaper every day. Very good. Excelente. Okay. Entonces, ¿cuál forma usamos ahí? Usamos la segunda forma. Usamos la forma del verbo más la S, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver si Erika le dice a Vanessa, Erika le va a decir a Vanessa, tú siempre tomas café. You the coffee every. Perdón. You the coffee every. Okay, vamos a ver. Dijo you. The coffee. Bebes café todos los días. Every day. You the coffee every day. Okay. You drink coffee every day. Ok. Entonces, esto nos enseña que cuando usamos los pronombres estos, I, you, we, you, and they, usamos el base, y cuando usamos el he, she, and it, usamos el verb plus la S. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ok, voy a borrar esto porque ahora vamos a ver la estructura. Structure del simple present. ¿Se fijaron que nuestra compañera
no pudo, no ponía el verbo allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que ella no tiene el conocimiento de la estructura de la oración. Entonces, vamos a enseñar cuál es la estructura de la oración. Y la estructura del simple present va el subject, luego va el verb, luego va el complement. ¿Ok? Y esta es la forma como usted va a empezar a hablar inglés, poniendo esa estructura, o sea, ese orden siempre lo tiene que poner en una oración. El subject, el verb y el complement. Entonces, ¿qué podemos usar como subject? Como subject podemos usar un noun, yes. Podemos usar un name, podemos usar un place, yes. Un pronoun, yeah. O un that. Eso podemos usar como subject. Se puede usar un noun, un nombre, un nombre propio, ¿sí? De persona. Podemos usar un lugar. Podemos usar un pronoun. Aquí es pronoun. I'm sorry. Pronoun. Y un thought. O sea, un pensamiento. Ahí lo podemos usar el subject. Entonces. Ya. Yeah. Entonces, si eso es así, vamos a hacer una oración. Y vamos a decir que principiantes estudian todas las noches a las 8. Yes. Estudian a las 8 todas las noches. ¿Cómo diríamos eso, Christopher? The principiants study. Okay. All nights at 8 o'clock. Okay, principiantes se dice beginners. Beginners, sorry. No, that's okay, that's okay. We're learning, remember. This is where we learn, okay? Beginners, yes, very good. Beginners. Mm-hmm. Beginners. Yes, beginners. Uh-huh. Beginners. Study. Okay, study. 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 Toda la noche. Every night. Very good. Yes. Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos aquí el subject, que es este. Tenemos el verbo, que es este. Y tenemos el complement, que es este. ¿Sí? Tenemos el complement. Estas son las tres partes de la, del simple present. Yeah. Ok, entonces dijimos que también podemos usar nouns. Yes. Por ejemplo, si queremos decir que el perro duerme en el sofá todos los días, ¿cómo dijéramos eso? Cualquiera de ustedes. ¿Por qué no lo comenté? Usemos un pronoun. Usando un pronoun, ¿cómo lo hiciéramos? He dog. Duerme. No. Usemos un pronoun. ¿Cuáles son los pronouns? His. ¿Los pronouns cuáles son? He. Ok, vamos a aprender los pronouns. Entonces, sí, los pronouns. Los pronouns son los que reemplazan al nombre. Pronouns. Los pronouns son los que reemplazan al nombre. Por ejemplo, tenemos I. Yeah. Tenemos you. Tenemos he. Tenemos she, que es ella. Tenemos it, que se puede usar para un lugar, un animal, una cosa. Tenemos el we, que es para nosotros. Tenemos el you, que es para ustedes. Y tenemos el they, que es para ellos. Yeah. Estos son los pronouns. Ellos reemplazan o hacen referencia a un nombre. Por ejemplo, the teacher teaches
teaches us, yeah, English. Okay, he is very kind. Okay, en este caso estoy usando he. ¿Quién es he? Él. Él. Teacher. No. Él. ¿Quién es he? Teacher. The teacher. Teacher. The teacher is he. He is the teacher. Entonces, el pronombre hace referencia a un nombre. Entonces, estoy usando he. El he quiere decir teacher. Teacher. Yes. Y, por ejemplo, Vanessa. Vanessa, yes, is a wonderful, wonderful woman. Yes. She works very hard. Yeah. En este caso, ¿quién es she? Vanessa. Vanessa. Sí, no es ella, ¿verdad? Es Vanessa. Sí. Es Vanessa. Ahora, vamos a ver. The dog, my car is very fast. Yeah. It is expensive. Okay. En este caso, ¿qué es it? That is, it's a car. Car, car. No es esto o eso, ¿verdad? Sino que el it hace referencia a una cosa, a un animal o un objeto, el it. A veces no lo entendemos porque lo traducimos como es eso o esa. No, los pronombres están para hacer referencia a un nombre. Entonces, siempre va a hacer referencia a un nombre. El error que conocemos nosotros es este. Por ejemplo, vea. She is my wife. Yes. Ahora, ¿quién es she? Ella. ¿Pero quién es she? Ella. Nadie. Esposa. ¿Pero quién es? My wife. ¿Ah? My wife. ¿Pero wife. Quién es? ¿Pero quién es? Mi pregunta es ¿quién? Nadie, porque no delimita a quién se está refiriendo. No, el she no está haciendo referencia a nada. ¿Sí? Y decimos que los pronombres, el pronombre, el pronoun makes a reference to a noun, hace una referencia a un nombre. Para eso lo usamos nosotros, para no repetir el nombre varias veces en una oración o en un párrafo. Entonces, en este caso, el error de usar siempre los pronombres de esta forma es que no aprendemos a usarlos a ellos, sino que lo que hacemos es los traducimos y decimos en este caso, oh, she is my wife. Ok, ¿qué quiere decir eso? Ella es mi esposa, pero ¿quién es ella? ¿Quién sabe, Tish? ¿Sabe quién es? Por ejemplo, it eats a lot. Vea, este es a lot. Yeah. Ok. It's a lot. It's a lot. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es it? ¿Qué es it? It's like eso come, ¿qué? Eso es, come bastante. Come bastante. It eats a lot. ¿A quién está haciendo referencia a it? Animal. ¿Pero a qué clase de animal? Whatever animal. ¿Ve? Entonces, por eso es que nosotros no entendemos los pronombres. Sí, nos han enseñado de esta forma y los libros y todo eso viene escrito de esta forma. O sea, bien confusa y uno se pierde. Pero ahora vamos a ver. Ahora si escribo esto, vea. My bird thinks beautiful. Mm-hmm. Yes. Okay, my bird thinks beautiful. It's a lot. Ahora, ¿qué es it? Bird. El bird. Yes. Ahora sí lo estoy usando de una forma correcta.
Ahora it está haciendo referencia a bird. Entonces yo puedo decir, it is a bird. Es un animal, es un pájaro. Porque hizo referencia. Entonces, siempre nos vamos a referir al pronombre, nos vamos a referir como la palabra que hace referencia a un nombre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si solo me lo ponen it, no sé qué es. ¿Qué es it? No sé qué es. Yes. Y usted puede decir, sí, dígame. The correct pronunciation is that she is my wife. What is the correct? The correct? Yes. Just the way you said it. She is my wife. She is my wife. She is but my the, wife. Yes. Y a vos te hacen descuento. No sé de qué descuento está hablando, pero a mí no me hacen nada de descuento. Ok, entonces, mira, yeah. Entonces los pronombres, estamos explicando los pronombres por la señorita que no le puso el verbo allí a eso y no sabían que era un pronombre, ok. Entonces, regresamos a lo que estábamos en la structure of the simple present. La estructura yes. del simple present by the subject, el verb subject, y el complement. Complement. La O es como A, complement. Yes. Entonces, y que la present, simple present tiene dos formas. Una es cuando uso el base verb, y el otro es cuando uso el verb plus la S. El verbo más la S, ¿sí? Que son los dos grupos que ya vimos los ejemplos de cada uno, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso para no... equivocarnos. Por ejemplo, si queremos decir Melvin, dígame que Ana Gloria aborda el bus. Ana Gloria, no sé cómo se dice aborda, teacher. Ok. Ana. Arrive. Take a bus. Llegar, take a bus. Take the bus. Take the bus. Ahora, ¿está bien esa? ¿Está bien escrita gramaticalmente esa? No. No, ¿por qué? Falta la S. Porque eso va con los que, el grupo que, el verbo más la S, ¿verdad? ¿Se acuerda que es he, she, and it? ¿Sí? Entonces, Gloria, Ana Gloria se considera que es una she. Entonces, seríamos takes, yes. Ana Gloria takes the bus. Sí, Ana Gloria takes the bus. Okay. Yes. Okay. Entonces, vamos a hacer una más. Vamos a decir que Emerson viaja a Venezuela. Yes. ¿Cómo dijéramos eso? Emerson. Yes. Emerson. Travels to Venezuela. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Emerson? I wish, yes. Deseo. Ese es deseo. Yes. I wish, yes. Okay. Diríamos Emerson travels to Venezuela. Yes. Acuérdense que es Venezuela. Venezuela, yes. Emerson travels to Venezuela. Ok, yo creo que ya lo tenemos, ¿verdad? Ya tenemos la estructura, ya tenemos los dos grupos, el verbo, el base form, y tenemos el verbo más la S. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok, estamos bien. Solo una contestó, los demás no sé si estamos bien. Yes. Ok, si alguien si alguien necesita más ayuda, dígame por favor, porque de aquí vamos, como dicen los ticos, jalados ya. Very fast. Si alguien, sí, ajá, si alguien, dígame, teacher, no, todavía, deme más ejemplos. Con los pronombres, con la S y sin la S, podría decirme otra vez cómo. Los pronombres que llevan la S y los que no llevan la S. Así es rápido. Sí, el simple present tiene dos formas. Uno dijimos que es la forma de la base,
El primer día, no sé si ayer les expliqué que el verbo, los verbos tienen tres formas. Forms of the verb. Yeah. Tienen tres formas. Una es el conjugated. Sí. El otro es infinitive. Y el otro es base. Yeah. Por ejemplo, el conjugated son los verbos que van juntamente con el pronombre. Si yo digo I sleep, ¿sí? Eso sería un verbo conjugado, conjugated, ¿sí? Te lo vamos a ver de esa forma. No puedo decir yo I to sleep, ¿ya? No puedo decir así, porque sería yo dormir, ¿sí? Entonces sería duermo, I sleep, conjugated. Bueno, luego vienen los verbos infinitivos. El verbo infinitivo es el que se escribe con el to sleep. Este es un verbo infinitivo. Y el verbo base es el verbo que se escribe chulón, o sea, naked, que solo se dice sleep, así, sleep. Esa es la forma base del verbo. Entonces, tenemos el verbo conjugado, el verbo infinitivo y el verbo en su forma base. Ahora, cuando decimos nosotros que el verbo más, más su forma base es cuando yo digo I sleep, ¿sí? I sleep. Se fija, no lleva la palabra to, ¿ya? Sino que va en su forma base, aquí, I sleep. Ya cuando decimos que va con la S, es cuando va, que es he, she, or it. Solo en esos tres casos. En el caso de que diga she sleeps, ¿ya? Ahí sí. O que dijera he sleeps, o it sleeps, ¿ya? En esos tres casos solamente, ¿ya? Y de ahí ese sleep lo puedo escribir con el I, con el you sleep, el we sleep, el you, el plural, you sleep, y el they sleep, ¿ya? Ok, esas serían las tres formas. Y vamos a seguir viendo eso. Ok. ¿Alguna pregunta de? De trabajo. ¿Cuál trabajo? Ok, vamos a... Esa sería la forma del simple present, del affirmative. Affirmative. Yeah. También tenemos el negative. El negative es aquel donde le ponemos la palabra not. Entonces, la estructura sería, por ejemplo, I don't do not, o sea, do not, es la palabra not aquí. I do not read the newspaper. Yeah. Entonces, cuando le pongo la palabra not y el auxiliar aquí, lo estoy haciendo la simple present, la estoy haciendo negativa. Yeah. Pero ¿qué pasa en cuando es de la tercera persona? Ana Gloria does not read the newspaper. ¿Sí? Ahora, en el caso de que pongo Ana Gloria does not, como aquí lleva el auxiliar, entonces el verbo lo escribo en su forma base. ¿Ya? Cuando escribo el auxiliar aquí. Y usualmente no lo escribimos así, sino que lo escribimos de esta forma. Don't. Acá. Aquí lo escribimos. Perdón, voy a cambiar el teclado a inglés. Just a second. Ok, lo escribimos así. Don't. Y el does not lo escribimos de esta manera. Doesn't. Correcto. Doesn't. Y lo pronunciamos así. Doesn't. ¿Ya? Y este le decimos don't. ¿Ya? Don't. Don't. ¿Ya? Don't read the newspaper. Ana Gloria doesn't read the newspaper. Esa sería la forma negativa. ¿Sí? En el caso de...
en el caso de las oraciones que hicimos anteriormente, vamos a decir, Ana Gloria, dígame que Jorge no maneja al trabajo. ¿Maneja cómo se dice, teacher? Dijimos que decía, se decía drive. Drive. Ajá. Sí, sí. Jorge drives. Drive nada más. Oh, drive, ajá. Drive to work. Work, yeah, okay. Jorge, don't drive to work. ¿Sería correcto eso, Vanessa? Sí, 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 y si no, ¿por qué no? No, 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 no es correcto. Es no, ok. Entonces, doesn't. Doesn't drive to doesn't. Doesn't, correcto, sí, porque es tercera persona, es el otro grupo que tenemos de tercera persona, entonces este diría doesn't. Yes. Doesn't. Ok, sería doesn't. Así, ¿verdad? Doesn't drive to work. Very good, very good. Excelente. Entonces, Vanessa Jeorí, dígame, yo no siempre tomo café, bebo café. I no coffee. I don't know coffee. Oh, not. I don't coffee. Okay. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ver la estructura de las oraciones negativas. Ya vimos la estructura positiva. Vamos a ver la del negativo. La estructura del negativo va el subject. El subject más el auxiliary. Más not, la palabra not. Más verb. Más el complement. Recuerden que les dije que esto se iba a ir poniendo más complicado. Entonces, por eso necesito que al principio empecemos bien. Entonces, aquí ya le estamos agregando un auxiliar y estamos agregándole un not. Yes. Ahora, vamos a ver, Vanessa, dígame. Vamos a empezar a ver si la oración que usted me dio está correcta. Y si no, vamos a ver por qué no. Al principio tenemos un subject. Very good. Tenemos un subject aquí. Este. Luego tenemos un auxiliary, y es que lo tenemos aquí, y la palabra not la tenemos contractada. Muy bien. Ahora tenemos el verbo. ¿Dónde está el verbo aquí en esta oración, Vanessa? Ah, nos hace falta poner el verbo. El verbo, ¿verdad? Que sería beber. Sí. El verbo de tomar. De beber. Tomar no. Beber, sí. Drink. Uh-huh. Perdón. Dairy, creo que se es. Beber. Drink. Bird. Yes. Drink. No, beber, Vanessa. Beber, sí. Drink. Bird. Dairy. No, Vanessa, Jorge le está diciendo cuál es. Drink. Dígale otra vez, Jorge. Es que no le quiero hacer caso, ¿por qué? Drink. Lo siento. No, está bien, está bien. Es que sabe qué, vea, hay una razón por la cual estoy repitiendo yo, le digo beber, porque beber en inglés no es lo mismo que tomar, sí. Tomar en inglés es take, pero es de agarrar algo, take, sí. Y beber en inglés es drink. Sí, es de beber, es esto, beber, que nosotros decimos tomar, y no, es tomar, en inglés es take, o sea, take your medicine, yes, drink a coffee. Entonces, el verbo que ando buscando yo es drink. Entonces, después de aquí, de esta ya está contractada, esta no la necesitamos, Vanessa, porque ya la puso allá. Donde dice don't, el don't es como que dijera usted aquí esta, vea.
como que dijéramos aquí, do not. Entonces, ya tenemos ahí la palabra contractada acá. Mañana vamos a ver qué son contracciones. I don't. Y ahora el verbo. ¿Cuál verbo dijimos? Drink. Drink coffee. Yes. I don't drink coffee. Esa sería la forma negativa. Yes. Ok. ¿Estamos bien, Vanessa? Yes. Ok, entonces vamos a hacer otra prueba con usted, ¿ok? No camino a la escuela. El verbo de caminar, no me lo recuerdo. Walk. Walk. En este caso, la L es walk. Muda, ¿sí? La L es muda y la A se pronuncia como O. Walk. Uh-huh. Dice walk. Walk. Yeah. Como walk. Walk. Ok. Y decimos. I don't. Yes. I don't walk a la escuela. To school. Llegamos a las dos O. ¿Se acuerda la regla de las dos O? School. Sí, es school. Yes. Entonces, I don't walk to school. I don't walk to school. Yes. Very good. ¿La tenemos bien? Sí. Ok. ¿Alguien que no haya entendido esto todavía? ¿Bien? Si no, seguimos a la otra. La otra es la interrogative. Yes. La otra forma del simple present es la interrogative. Ya tenemos dos estructuras. Vamos a la tercera estructura. Ok. La interrogative. La interrogative es donde ponemos nosotros el auxiliary. Auxiliary primero, yes. Y después ponemos el subject. Y después ponemos el verb. Y después ponemos el complement. Yes. Auxiliary, subject, verb y complement. Yeah. Ahorita estamos trabajando en el área de la gramática. ¿Se acuerdan que les dije? Sí, vamos a llevar la gramática también al mismo tiempo. La pronunciación, la articulación, la fluidez y la gramática al mismo tiempo y las reglas y todo eso. Es que es bastante trabajo. Ok, very good. Entonces, en este caso tenemos esta estructura donde nosotros hacemos la interrogative. Después del complemento, tenemos la question mark. Ok, question mark. Eso se llama question mark. Entonces, auxiliary plus subject plus verb plus complement. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, si yo le quiero preguntar a Melvin, ¿trabajas todos los días? Yo le diría, empezaría como es la segunda persona, y para la segunda persona usamos el do. ¿Cuándo usamos el does? Para las terceras personas, ¿sí? El she, it y el he, para esa solamente. Lo demás hacemos el do. Por ejemplo, yo le digo, do you, yes, work, do you work every day? Yes, do you work every day? ¿Sí? Entonces aquí tenemos el auxiliary verb, que es el do, tenemos el subject, que es el you, tenemos el verb, que es el work, y tenemos el complement, que es el everyday, y tenemos la question mark, ¿ya? Estamos completos ahí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Yes. Ok, entonces, vamos a ver. Vanessa, ¿estamos claros como la horchata ahí? Dígame, Yamilet. Teacher,
Solamente quería saber si siempre en toda oración va a ir primero auxiliar, después el sujeto, el verbo, siempre. Siempre, siempre. En esa estructura, sí. Okay. Ahorita lo que vamos a hacer es vamos a practicar las terceras personas. ¿Sí? Okay. Vanessa, dígame, dígame que Erika trabaja Erika todos los días, pregúnteme. Empezaría con Du siempre, ¿verdad? Sí. Oh, es que tenemos dos Vanessa, Vanessa Monzo, ¿verdad? Monzón. Sí. Ok, Vanessa Monzón, sí. Ok. Sería Das She. Das, acuérdense que She es una referencia. Si no tenemos el nombre, no podemos usar She porque aquí hace referencia She. Pero en este caso me dijo Erika, ¿verdad? Erika, das, sí. Das Erika work every day. Very good. Every day, yes. Does Erika work every day? ¿Por qué no le pongo aquí el works? Que es la segunda forma de la oración. Si es Erika, es she. ¿Por qué no le pongo works? Porque el auxiliar ya tiene. Very good. Does. Muy, muy buen. Sí, porque cuando uso el does, el auxiliar está auxiliando el verbo aquí para ponerlo en su forma base. Entonces, por eso es que si yo le quito esto aquí, entonces sí, le tengo que poner el does. Erika works. Sí, Erika works. Yeah, every day. Pero como estoy usando el auxiliary verb does, entonces el verbo está auxiliado. Does Erika work every day? ¿Y cuál sería la respuesta aquí? Sería yes, she does. O no, she doesn't. She doesn't. Yes, she doesn't. Yes. Esas serían las dos respuestas. All right, very good. Concluimos la simple present. Very good. Yupi. Un step más, un paso más y es hacia el éxito. Antes de dejarlos ir para el break, vamos a ver la plataforma que le dije a su compañero. Vamos a ver la plataforma aquí. No sé si alguno tiene dificultad de entrar a la plataforma o ya intentó entrar a la plataforma y no ha podido. Me lo puede decir para yo poder comunicarlo y que le den acceso. Pero esta es la plataforma en la que vamos a estar trabajando. Ya todos están familiarizados con esto, pero si no, me avisan. Al entrar en la plataforma, usted va a encontrar estas tareas. Tenemos 5 tareas. 1, 2, 3, 4, 5 tareas por semana. Cada semana terminamos las 5 tareas para estar, updated, ¿verdad? Con la clase. Vamos a ir con la clase haciendo las tareas todos los días. La primera es de la, si se fijan, es la simple present, ¿ya? Negativa, interrogative, positive y negative. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que escoger el verbo, el tipo de verbo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el subject es I. ¿El verbo es la segunda forma del verbo o la primera forma? ¿La forma base o el verbo mala S cuando uso el I? La primera. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿La primera, segunda o tercera? La segunda. La segunda, ¿ves? Y dice I take a shower in the morning. Very good. La número dos sería my boss. My boss es tercera persona. ¿O primera o segunda persona? Es he or she, ¿verdad? He or she, porque ella no se sabe. Las mujeres están conquering the world, están conquistando el mundo, así es que ya no podemos decir solo es he, sino que she or he, ¿verdad? Entonces, en este caso, el she o el he o el it, ¿lleva la S o no lleva la S? Sí. Ok. Entonces sería la tercera, ¿verdad? Sons.
sends. My boss sends emails every day. Very good. Ahora, my coworkers. Esto es plural. Es más de uno. Coworkers. Entonces, ellos, yeah. My coworkers. Entonces, sería la primera, segunda o tercera. La segunda, tercera. Ah, has. Oye, alguien ahí dijo has. La segunda. ¿Quién dice has? My coworker has meeting on Friday. Ok. Ese día, permítame. Eso parece que necesitamos. Ok, en este caso vamos a hacer una pausa ahí para la plataforma para explicar esto. Y estamos con el verbo to have. Yes, el verbo to have. Entonces, el verbo to have se conjuga de la siguiente forma. I have a car. Yes, I have a car. Tengo un carro. You have a car. Tú tienes un carro. She has a car. Yeah. Ella tiene un carro. He has a car. Él tiene un carro. It has a car. ¿Sí? And we have a car. Yeah. You, de ustedes, you have a car. Yeah. And they have a car. ¿Sí? Ok. Entonces, si se fijan usted aquí, solo las terceras personas del grupo más la S tienen el has. ¿Sí? Entonces, si es we, es plural, vamos a usar el have. Si es you, plural, vamos a usar el have. Si es they, plural, vamos a usar el have. O si es I, el have, o el you, el have. Entonces, vamos a ver la plataforma. La plataforma nos enseña que tenemos un plural. Y dice coworkers. Es como que fueran ellos. Entonces, ¿cuál verbo usamos? Have. El have, sí. Estamos todos de acuerdo, que es el have. Yes. Ok, very good. Ahora, number four, the secretary. The secretary es tercera persona o primera o segunda. Tercera persona. Sí, tercera. Third person, entonces, ¿ves con el S o sin el S? Con S. Con S sería arrives, que quiere decir llegar. The secretary usually arrives late to work. Usualmente llega tarde al trabajo. La mayoría de veces. Ahora tenemos el we. We never. El we le ponemos la S o el base. La base. Base, ¿verdad? Base form, entonces sería work. Yeah. Work. We never work on weekends. Very good. Vamos a enviar. Luego le da a enviar usted aquí a la base y agarramos los 20 puntos. Cuando tengan los 20 puntos todos verdes, entonces dice usted, yupi, va y se come un helado, que un ice cream. No, aunque lo haga malo, también siempre come el ice cream. Ok, entonces, we're going to take a 10 minutes break and we come back at 9:23. Vamos a tomar los 10 minutos de receso y regresamos a las 9:23, ok? Enjoy your break. Disfruten su receso. Okay.
José, tenés encendido el micrófono, amigo.
Hello, Jose. Hello, Sandy. Hello, Ever. Hello, Clelia. It's hard for me to pronounce your name, Clelia. So you're going to forgive me if I made a mistake. I'm oriented to say Kayla. So I'm sorry if I mispronounce your name. Entonces, me vas a forgive. Vas a perdonar que a veces te voy a decir Keila, pero I'm going to learn it, okay? I promise you. Lo voy a aprender, te prometo. All right, very good. Thank you for your time. We are going to do some readings, but before we're going to do readings, we need to finish the grammar for yesterday and today. And the next topic that we're going to be talking about is about the frequency, adverbs of frequency. ¿Alguien sabe qué son adverbios de frecuencia? No. Son los que nos dicen, por ejemplo, cada cuánto hacemos una acción. Por ejemplo, todo every day, usually. Very good. Yes, very good. Excelente. Yes. ¿Alguien más que tenga otra idea de qué son the adverbs of frequency? Frequency. Eso es. Very good. Excelente. ¿Alguien más? ¿Vanessa Monzón? ¿No? De tiempo. Ok. De tiempo. Beatriz Azucena. ¿Con qué frecuencia hacemos alguna acción? Una actividad, una acción. Ok. What about la otra también que tenemos que aprender son, por ejemplo, time expressions. Ok. Time expressions. ¿Cuál es la diferencia entre adverbs of frequency y time expressions? Christopher, time expressions. ¿Ha oído la palabra time expressions? ¿No? ¿Alguna vez ha usado alguna time expression? Maybe. Maybe yes, maybe no, ¿verdad? Maybe yes, maybe no. Okay. Entonces, las adverbs of frequency, ya nos dijo nuestro compañero, que son adverbios que nosotros usamos para indicar con qué frecuencia nosotros hacemos una acción. Sí. Y las time expressions se ocupan para, nos dicen con qué a menudo o qué tan a menudo hacemos algo. Sí. Entonces, casi son igual las dos. Las adverbs of frequency y las time expressions. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que vamos a usar una time expression para indicar, ya las usamos anteriormente con ustedes, pero no estábamos aprendiendo time expression, por eso no se las enseñé, pero ahorita van a ver que, oh, sí es cierto, ya las vimos. Por ejemplo, vamos a decir que si yo quiero decir que mi amigo Jorge Vázquez toma el, por ejemplo, bebe café cada mañana, ¿sí? Ese cada mañana, ¿sí? Es con qué frecuencia él bebe café, ¿sí? Entonces diría, my friend Jorge, ya me decía, yo no soy su amigo, teacher, my friend Jorge, ¿ya? Yeah. Drinks coffee, yeah, coffee every morning.
Every morning. ¿Sí? Ok, entonces esto me indica a mí cada cuál es la frecuencia con la que él bebe café. Entonces, ¿cuál es la frecuencia, Vanessa Monzón? Every morning. Every morning. Sí, yo la vi bien, así bien, viendo la pantalla, bien, así, bien concentrada. Por eso le pregunté. Pero, ok, every morning, ¿verdad? Ok, Azucena, dígame que, por ejemplo, dígame que Christopher camina hacia la escuela todos los días. Christopher. Sí, Christopher. Walks. Ya la S, ¿te acuerdas que tenía que llevar la S, verdad? Walks. Ajá. Walks. Every day. A la escuela todos los días. School every day. To school, very good. School. To school every day. Very good, excelente. Creo que usted ya tiene, maneja eso bien, muy bien. Excelente, Beatriz. Y vamos a ver a alguien que no haya participado. Yamilet, dígame, mi perro siempre duerme en la cama. Yamilet Márquez. Es que la veo bien concentrada y quiero ver si está concentrada en la clase o algo más. Sí, sí, le entiendo y voy anotando todo. Ok, ok, very good. Ajá. Sí, pero ahí no sé cómo decir. Ok, ¿qué es lo que me entendió entonces? Sí, estoy entendiendo todo, pero para pronunciarlo en inglés no puedo decírselo. Dígamelo en español, pues. Me dijo mi perro. Sí, ajá. ¿Mi perro me dijo? Ajá, sí, sí. On the bed every night. Okay. Sí, dígame, Ever López. My dog. Sí, ajá. Always. Yes. Ajá. On the bed. What is your name? Always sleeps. Con ese, ¿verdad? Acuérdense que es tercera persona. Sleeps. On the bed. On my bed. Oh, on the bed. Dijimos, ¿verdad? On the bed. Okay, very good. Entonces, my dog always sleeps on the bed. Yes, sleeps porque es tercera persona. Acuérdense, es el it, ¿verdad? Entonces, por eso le ponemos el it. Yes. Okay. On is a preposition of place. El always, yes, it's an adverb of frequency. Yes. Okay, and every day, every morning, time expressions. Okay. Ah, yeah. Okay. All right. Entonces, también tenemos, por ejemplo, vamos a ver, Christopher, dígame, mi cabello crece rápidamente. My hair, very good. My hair, I forget. Crecer. Okay, not a problem. Grow is el crecer. Grow up. No, solo grow. Yeah, grow up is grow up is el crecimiento de un niño. Grow up, yes. Okay, it's for person. My hair, right. Grow. Uh-huh. What is the compliment? Faster.
I forgot the compliment. Sorry. Yeah, rápidamente. Quickly. 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 Very good. Excellent. Yes. My hair grow quickly. And Jorge Vázquez, ¿estamos bien ahí gramaticalmente? My hair grow quickly. I think so. It's hairs. Porque hairs. Hairs is a noun. Oh, that growth. Sorry. Hair is my hair. Cabello. Growth. Growth, yes. Dígame, Kevin. Kevin Flamenco, dígame. Hola. Sí, hola. Eso le iba a decir, gross. Very good, yes. Uh-huh. Es el segundo grupo, ¿se acuerda? Como estamos hablando de it. Es el segundo grupo que va el verbo más la es. My hair grows quickly. Very good, excelente. Excelente, good job. Entonces, ya aquí tenemos, ve, tenemos el time expression, tenemos el adverbs of frequency, the adverbs of frequency, y las time expression. Entonces, ellas nos indican o nos ayudan a expresar en el tiempo en que la oración o la acción took place. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Por qué en la de la oración de mi perro, el always está comenzando y no finalizando la oración? Disculpa. Yeah. Como este es un adverb of frequency, ¿cuáles son los adverbs of frequency? Son el never, ever. Never y el always, ¿sí? Always. Entonces, always. Dentro de esto, el never significa un qué, un 0%, ¿sí? Ever. 0%, ¿sí? Y el always... Always estaremos hablando de un 100%, yeah. Pero en medio de ellos hay otros, ¿verdad? 100%. En medio de ellos tenemos aquí el sometimes. Sometimes. En este caso, sí. Dígame, Melvin. Ever, que no es siempre, dicho. Never, es nunca. Oh, ever, ever. Oh, ever, ajá, sí. Never say never, ever. Yes. Entonces el never es esto y el sometimes es el 50%. O el a veces usan el often como 50%. Y nosotros vamos a usar sometimes como 50%. Entonces este tipo de adverbios siempre va después del subject. I always, always. Yes, talk to you. See, I always talk to you. I never say ever. Yeah, I never say ever. Y el otro sería, I sometimes play soccer on Fridays. Entonces, si se fija, este adverb of frequency siempre va en medio del verbo y el subject. Medio del verbo y el subject. Pero cuando es un adverbio, en este caso que este es un adverbio, que quiere decir ente, ya quickly, rápidamente, entonces lo ponemos al final de la oración. Sí. En el caso de estas que son time expressions, las ponemos al final de la oración. Pero si es de esto que significa un porcentaje de la frecuencia en que hacemos la acción, entonces lo ponemos después del subject y antes del verbo. Usualmente. ¿Ok? ¿Contesta esa su pregunta? Bien, en la más ejemplo, vamos a ver qué tal. Ok, very good, excelente. Ajá. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver, dígame Beatriz, dígame que Vanessa bebe café todos los días. Vanessa
drink coffee. Vanessa. Every day. Vanessa, drink coffee. Coffee. Every day. Okay. Okay, very good. Yes. Aquí sí ponemos nosotros, sí, fíjese cómo se viera esto. Vanessa, every day drink coffee. No suena bien. Sí, no suena bien. Entonces, Vanessa, drink coffee every day. Ahora, Vanessa Monzón, gramaticalmente, ¿esta oración está bien escrita? Me falta la S, drinks. No, le falta la S. Le falta la S, ¿por qué? Porque es tercera persona, el otro grupo, ¿se acuerda? El grupo de la he, she, and it, siempre va con S. Yeah. Vanessa drinks coffee every day. Ok, ahora Christopher, dígame que Vanessa siempre toma café en la mañana. Vanessa always. Ajá, Vanessa always. Always drinks in the morning. Coffee. Coffee in the morning. Sí, in the morning. Sí. Ok, ya vio la diferencia aquí entre every day y always. At the frequency, entonces el always siempre va a ir después del subject y antes del verbo. ¿Ya? Yeah. Ok, y vamos a ver qué más. Vamos a ver otro ejemplo de everyday, de time expressions. Vamos a ver si podemos. Dígame, quiero ver quién más me puede ayudar. Sofía Torres no ha participado. Sofía, dígame que vamos a ver, dígame que nosotros leemos un libro cada semana. Leer sería read. We read un libro cada mañana. Sería we read book in the morning. Book cada mañana, no en la mañana, cada mañana. In the morning es en la mañana, cada mañana. Es la frecuencia, ¿verdad? Es la expresión, time expression. We read a book. No sé. Ahí le escribí yo la primera palabra, ¿ya? Todo termina, ¿verdad? Morning. Pero esa palabra, ¿qué es la que le escribí yo? Cada. En inglés, ¿sí? ¿En inglés cómo se lee esa palabra? La regla que aprendimos ahora de la EA, junta, together. Each morning. We read book each morning. Okay, so we read. Entonces, aquí en inglés le ponemos siempre el artículo indefinido, que es para decir un libro. A book. We read a book each morning. Yes. Okay, entonces la frecuencia, el time expression sería each morning. Yeah, ese sería el time expressions. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ahora, la otra forma es cuando nosotros usamos el verbo to be. Cuando usamos el verbo to be, entonces ya cambia el lugar de este. Vea, porque si nosotros decimos, nosotros estamos a veces
Yeah. A veces ocupados. ¿Cómo diríamos eso? We. Entonces ahí usaríamos el we are sometimes. Sí, entonces cuando usamos el verbo to be, usamos el adverb of frequency, lo ponemos después del verbo to be. We are sometimes busy. Busy in the morning. Yes. We are sometimes busy in the morning. Entonces tienen que tener cuidado de eso cuando usa adverbs of frequency. Si está usando el verbo to be, va después del verbo to be. Sí. ¿Ya? We are sometimes busy in the morning. Yes. Esa es la forma correcta. Si usted lo escribe de esta forma, va a ser gramaticalmente incorrecto. Sí. We sometimes are busy in the morning. No. Y ni se oye bien y ni está gramaticalmente correcto. Entonces, acuérdese que si va a usar el verbo to be, el adverb of frequency va a ir después del verbo to be. We are sometimes busy in the mornings. Yeah. Por ejemplo, we are... por ejemplo, si decimos siempre estamos cerrados los domingos, ¿cómo diríamos? We are very good. We are closed. Yes, closed. Always. Oh, we are always. Yes, close. Always. Mm-hmm. Closed. Close this one. Mm-hmm. On Sundays, very good. We are always closed on Sundays. Entonces ponemos el adverb of frequency después del verbo to be. Es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Estamos bien ahí? Yes. Okay. Entonces, vamos a ver las expresiones que usamos a veces nosotros. Entonces, las expresiones que podemos usar son every day. ¿Sí? Eso que quería decir, quiere decir todos los días. ¿Sí? Every day. O también podemos decir every month. ¿Sí? Every month sería todos los meses. Yes. O every year. ¿Sí? Todos los años, yes. O también every week, yeah. Every week, podemos usar esas time expressions, yeah. Y los adverbs of frequency que estamos usando son almost, sí, always, usamos el sometimes, usamos el never, sí. Y otro que usamos usualmente es frequently. Frequently quiere decir frecuentemente. Frequently. Frequent. Eso es sometimes expression que hemos usado ahorita. Entonces, vamos a hacer una oración con cada uno de ellos. Ejercicio, vamos a hacer una oración con cada una de ellas. Frequently.
Now listen. Ok, esto sería un ejemplo de la primera, ¿verdad? I have my English class every day. ¿Qué escribió usted, Emerson, en la primera? No escribí. Deme un momento para hacerla, disculpe. Ok. Sofía, ¿qué escribió usted en la primera? Sofía Torres. José Chinchilla, dígame. I take a shower every day. I take a shower every day. Very good. Excelente. Good job. Teacher. Dígame. The teachers, we are every day takes a bus at work. Oh, no, sería I take the bus to work every day. I take the bus to work. Nosotros. Oh, we take the bus. Yes, we take. Yes. Yes, sería we take the bus to work y ahí le pone every day. Okay, thanks. Every day. Eso sería así. Sería, hola. Sería, sí, I haven't dry a car in the morning or every day. Okay, I haven't. Entonces sería, haven't drove. Porque si eso es en el pasado, ¿verdad? Porque no ha. Ahí está usando una present perfect. I haven't. No he manejado. Y el present perfect lleva el auxiliary have y el past participle. I haven't drove. I haven't, yes, driven. Entonces sería I don't. Se quiere decir I don't. ¿Se acuerda la negativa? I don't drive my car to work every day. Ahí sería. A lo que usted quiere hacer. Acuérdense que es la simple present que estamos usando. Subject, verb, complement. En este caso, como es negativa, sería subject, auxiliary, not, verb, plus complement. Emerson, dígame. I'll go to my work every month. La primera, estamos haciendo every day. Ah, sorry. I eat breakfast every day. I eat breakfast every day. Very good. Excelente. Good job. Yes. I play soccer every day. I play soccer every day. Very good. Excelente. I drink coffee every day. I drink coffee every morning or every day. Very good. Excelente. I run every day. My goodness. Sounds great. I run every day. I run every day. Very good. I run every day. Mm-hmm. Yes. What is it? Subject, verb, complement. Ever Lopez? I wake up at 3 o'clock every day. Very good. I wake up at 3 o'clock every day. Good job. Yes. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver la segunda. I get paid every month. Yes. Yes. I get paid every month. Tengo pago todos los meses. Every month. Cada mes. Mm-hmm.
I get paid every month. I pay my bills every month. Very good. I pay my bills every day, every month. Yes, I pay my bills every month. Good job. Yes. We play soccer every month. Okay, we play soccer every month. Yes, very good. She coming. Okay, Jorge, tenga cuidado. Subject, verb, y complement. Ya cuando pone el coming, ahí está poniendo el ing. Oh, okay. El ing, yes. Come. Entonces she sería come. She? She come. She come, oh. Así. Yeah. I think so. She come. Every month. Okay. She comes my house. She comes my house every month. She comes my house. Okay. House every month. Okay. Vamos a ver. Esta es es tercera persona, ¿verdad? She, he, and it. ¿Qué es lo que le tengo que poner al verbo? Comes. Is. Yeah, she comes. Comes. Tengo que poner la S. She comes to my house every month. Very good. Okay. Thank you. No, thank you. She comes to my house every month. En este caso no sabemos quién es she, ¿verdad? Puede ser su hija, su amiga o cualquier otra persona. Ya. Yeah. Acuérdense, tenemos que poner el nombre de quién es. Bueno, si no quiere que sepamos, está bien. Top secret. Yeah, top secret. Very good. Yeah, she comes to my house every month. She walks for a trip every month. Okay, me dijo walks. She walks. For la L no suena, acuérdese. Walks. Sería así, sería así. She walks, yeah. She walks. Walks con la S, pues, porque es she, ¿verdad? Yes. Entonces la S tiene que decir she walks, yeah. She walks. Ajá. ¿Y el complement? For the trip every month. For the trip every month. The trip, dijo. No, trip. Street. La T al final. Street. Y a la T es poniendo la lengua arriba de los dientes de frente y dice street. Street. Yeah. Entonces she walks on the street. On the street. Ella camina sobre la calle. Yes. Every month, dijo, ¿verdad? Every month. Yeah, every month. Yeah. Entonces, she walks on the street every month. Aquí hay bastante complejidad en esta porque la TH, month, yes. La T aquí, street. La V aquí, every. Yeah. Y la omisión de la L, esas son las complejidades. Entonces, she walks on the, también si no saca la lengua aquí, va a oír como da, y da es como una ofensa. Cuando alguien está aprendiendo algo y le explican y le vuelven a explicar, usualmente en la escuela, ¿verdad? Los niños dicen da, y le hacen este da. Sí, yeah. Ana Gloria, ya, yeah, usted sabe eso. Ya, yeah. Da. Entonces, si usted dice da, eso va a estar diciendo aquí en esta palabra, da. Sí. Entonces, saque la lengüita porque se le diga, she walks on the street every month. Entonces, hay una articulación aquí muy buena.
la podemos practicar. Ok, very good. Entonces, para mañana me voy a revisar todas estas oraciones con every day, every month, hasta ahí llegamos. Every year, every week, always, sometimes, never, and frequently. Tengan cuidado cuando usen always, porque el always, si no lleva el verbo to be, va en medio del verbo y el subject. El sometimes también, pero si va con el verbo to be, va después del verbo to be. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Yes. Mañana, ese es homework para ustedes y vamos a terminar la plataforma del día de hoy. El día de hoy tenemos esto que es el verbo to be, time expressions. Yeah. Entonces aquí tenemos time expressions, dice multiple choice, select the correct time expression. I take a shower every minute, every day, or two times a year. Every day. Every day, ¿verdad? Es el time expression. Every day. Todos los días. Ahora dice, my partners have a party every monthly, each month, or monthly. Monthly. Each month. Acuérdense. Each month. Le voy a decir qué quiere decir en español. Mis compañeros tienen fiestas mensualmente. Monthly. Monthly. Monthly, yes. My partners have a party monthly, yes. O podemos decir every monthly, ¿no? O each month, no. Tampoco, ¿no? Porque esa lleva la S, nada. Vea. No puede decir cada meses, ni cada mensualmente. Entonces, monthly es lo único que nos queda. Ok, my boss writes reports days, daily, or every days. Every days. Daily. ¿Por qué daily. No every days? Every days. ¿Por qué no every days? ¿Por qué no every days? Why? Report is a daily whole is a hot topic. Porque no es cada, es diariamente. Sí, pero si yo every day, ¿cómo lo traduciera esto, Melvin? Cada día. Cada día. Todos los días. No, este es cada días. Cada día. ¿Se puede decir no, cada días? No. No, ¿verdad? No. Entonces esto dice no, cada no. Días. Por eso es que no es la correcta. Y esto día, dice días. Daily. Días. Y esto dice diariamente, daily. Entonces, ¿cuál es? Daily. 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 Yes, very good, daily. Ahora dice, I have meeting. Aquí la regla que aprendimos, I have meeting, desde 2E. I have a meeting, tengo una reunión. Weekly. Weekly, weeks, or each weeks. Weekly. Weekly. Semanalmente. Very weekly. Good. Ahora aquí dice, people at work go to conferences yearly. Yes, yearly, ¿verdad? No yearly. One year, ni every year. Yearly. La gente en el trabajo va a conferencias anualmente. Yes. Very good. Vamos a ver qué dice la plataforma, si lo hicimos todo bien. Yeah, la hicimos todo bien, excelente, good job everybody. Yeah, hicieron buen trabajo. Yeah. Así que estamos bien ahí. Ya solo falta atender la tarea. No vayan a fallar de traerme la tarea mañana, ¿ok? Vamos a pasar lista. Ayer no pasamos lista porque todos estaban ahí, los vi que todos estaban. Hoy sí vamos a pasar lista para que quede grabado. Just a second. Y nos despedimos, ¿verdad? Cada vez que le diga su nombre, usted dice good night. Así, cuando usted llega a la clase, dice good evening. Hoy va a ser una despedida, usted va a decir good night. Good night. Yes, cuando diga su nombre, ¿verdad? Todavía no. Ok. Thanks. Yes. Good night. Good night. Yes, just a second.
Okay, Alexander Ernesto. Good night. Good night. Amado Vidal Miranda. Good night, Jeff. Good night, Ana Gloria. Beatriz Azucena. Good night. Good night, Carlos Antonio. Good night, everybody. Good night, Carolina Astrid. Good night. Good night, Christopher Stanley. Good night. Good night, Diana Beatriz. Good night, teacher. Good night, Ellie Yamilez. Good night. Good night, Emerson Enrique. Good night. Good night, Erica Lisset. Evelyn Good Carolina. Night. Good night. Evelyn Carolina. Ever Alexander. Good night, teacher. Good night, Hector Antonio. Jorge Armando. Good night. Good night, Jose Mauricio. Good night. Good night, Catherine Gabriela. Good night. Good night, Kevin Orlando. Good night, everybody. Good night, Clelia Stephanie. Good night. Good night, Melvin Josue. Good night. Good night, Mercedes Beatriz. Oscar Alfredo. Sandy Stephanie. Good Sheila night. Abigail. Good night. Good night, Sofia Margarita. Good night. Good night, Vanessa Guadalupe. Good night, teacher. Good night, and Vanessa Heroina. Good night. Good night. Okay. Good night, everybody. I see you tomorrow. And have a good night, all of you. Bye-bye.